Bienvenidos a todos, nos volvemos a reencontrar en esto que es Voces Coreanas, quinta temporada, capítulo número 41. Y bueno, estamos aquí en un nuevo micro donde vamos a hacer un repaso de todo lo ocurrido, como siempre. Le vamos a mencionar lo que nos viene. Ya entramos en la época de la temporada de pileta verano 2018-2019, el IAC verano, que cada año tiene muchísimas actividades y que les vamos a estar adelantando a todos ustedes. Pero primero vamos a hacer una pequeña mención de lo que ha ocurrido el sábado a la noche, donde se ha realizado una fiesta realmente espectacular. La semana pasada habíamos adelantado y les habíamos mostrado cómo eran los preparativos. Tuvimos una nota muy pero muy linda, de mucho color, con Osvaldo Camuso, que nos contó no solo detalles de lo que iba a ocurrir el sábado a la noche, sino también en la parte personal de sus sentimientos a pocos días de festejar los 100 años de nuestra institución. La verdad que ha sido una noche maravillosa, el tiempo acompañó estupendo, la gente ha vivido una noche de sentimientos a flor de piel, de momentos, de recuerdos. Se ha fotografiado por todo el parque, que ha estado ornamentado de una manera realmente maravillosa. El grupo de damas colaboradoras que ha estado constantemente trabajando en los últimos meses y ha dejado al parque realmente como nunca se lo ha visto, al borde del nuevo salón cubierto, al borde de las carpas también, con mucha ornamentación, con mucho color, con mucha calidez, con mucho amor sobre todo. El grupo de damas colaboradoras, de chicas, de madres, de abuelas, han trabajado muchísimo y han dejado lugares para tomarse retratos, fotos y recuerdos muy, pero muy lindos. También felicitar a todos los que han estado en la organización, todos los que han colaborado, todos los que han dado una mano desinteresadamente. Recordemos que el grupo de asadores, el grupo de mozos, toda gente de la casa, toda gente del Independiente Athletic Club, para destacar y para valorar que continuamos siendo el Independiente de siempre, el Independiente que trabaja, el Independiente que tiene el amor y la pasión de su gente en cada una de sus actividades, y quedó demostrado en este año 2018 más que nunca, ya que hubo una gran cantidad de eventos y festejos durante todo el año y cada actividad se ha hecho cargo de la suya con amor, con pasión, con garra, con muchísimo trabajo, y eso es realmente lo que es Independiente, o por lo menos lo que fue en sus primeros 100 años de vida y lo que apunta a seguir siendo. Así que felicitaciones a cada uno de los que ha aportado su granito de arena en cada uno de los eventos del año, y en especial a lo que ha ocurrido el sábado, que realmente se vivió una noche magnífica, maravillosa. Todavía se me pone la piel de gallina, se me eriza la piel, se me vienen los recuerdos de esa noche a la cabeza, y han sido realmente espectaculares. Hoy no vamos a tener lo que ha sido la fiesta, sino vamos a tener lo que fue el acto protocolar. Pero lo primero de todo, lo que vamos a hacer es invitarlos a compartir el video Historia del Independiente Athletic Club. ¿Cómo contar la historia si los que la narraban ya no están y se llevaron consigo innumerables datos y anécdotas? ¿Para qué contarlas? ¿Para quién? ¿Qué son 100 años en la vida de una institución? No hay grandes detalles sobre el proceso que llevó a la fundación del Independiente Athletic Club. Es más, no existen registros escritos y lo conocido proviene de la transmisión oral de décadas, de manera que cualquier intento de llevar lo que sucedió lo más cercano a la realidad posible está basado solo en relatos. Pero vamos a intentarlo. Esta es la historia de un club de 100 años y su gente. Se sabe que todo empezó por el fútbol. La llegada de una invitación de General Valdizera no despertó interés en la directiva de Chañarense, único club de la localidad en ese momento, y se desestimó con las formalidades del caso. Varios jugadores de la primera y segunda división, en cambio, lo tomaron como una oportunidad de asumir esos partidos como titulares, y allá fueron. 40 kilómetros en una vagoneta tirada a caballos, el resultado del partido fue un contundente 8-0 a favor, y así regresaron, bien entrada la noche, con un raro trofeo: un tintero. Al llegar al club, el premio no fue reconocido como modo de castigo por la desobediencia. Luego de ese episodio, la tensión interna se hizo irreversible. Varios de esos jóvenes rebeldes, que tenían entre 15 y 18 años y un solo mayor de 28, renunciaron a su condición de socios y decidieron fundar un club. El martes 10 de diciembre de 1918, nacía el Independiente Athletic Club, que para esa altura solo contaba con un libro de actas y un tintero. Fue suficiente. Cuentan que una moneda al aire dejó como primer presidente a don Camilo Bossio, con 18 años, y así se armó la primera comisión directiva.
redactando el acta número 1 que de inmediato sentenció. Los colores de este club son camiseta roja y blanca. Al lado de la roja, rayita negra. Ahora ya estaba lanzada la aventura y había que buscar fondos. Entonces lo primero que se hizo fue organizar el baile de la Navidad que se avecinaba y que por muchos años fue una costumbre. Fueron años de trabajo y compromiso para acercar socios al nuevo club. Tarea no fácil, ya que muchas familias quedaban divididas entre el sentimiento de ambas instituciones. Entre bailes, bochas y fútbol, en 1923 se inaugura la primera radio para transmitir la pelea de Firpo, y no sería la única vez que Independiente dé un paso importante en medios comunicacionales. No fue hasta 1929 que se logró comprar la manzana número 42 y en 1930 obtener la primera escritura del terreno que sería su cancha de fútbol. Ahora sí se jugaba de local. En 1936 se inauguró la primera cancha de paleta que había sido iniciada 2 años antes con el esfuerzo de todos los futuros pelotaris, deporte que haría auge junto a las bochas y algo de ciclismo. En la década del 40, el fútbol daba sus primeros frutos, ya que se consagraría campeón invicto en el año 1941, revalidando el bicampeonato en 1942 con Oscar Brutinel como máximo artillero, con 39 goles entre los 2 años. En 1948, mientras la subcomisión de bochas afilia a la Asamblea Benadense, se lleva a cabo en la institución la primera fiesta del trigo. Cuentan que dirigentes de aquellos años llevaron el petitorio ante la presencia de la mismísima Eva Duarte de Perón con el afán de que sea declarada fiesta nacional. Pedido que no prosperó, pero que dejó una linda tradición de fiestas y carnavales, de glorietas y glicinas a lo largo de nuestra historia. A mediados del siglo, se comienza con la construcción de la sede social, de vital importancia, ya que hasta el momento había que alquilar salones para las distintas celebraciones. Su inauguración fue promediando el año 1954. Y en 1955, la nueva sede fue testigo de nuestro tercer campeonato, con la aparición del gallego José Manuel Lanza como goleador con 28 tantos. Logro que se repite en el año 1958, nuevamente Lanza con 21 goles encabeza la tabla de goleadores. A mediados de los años 60, comenzó lentamente la construcción de un gran salón con la idea de utilizarlo para bailes y espectáculos. En 1966 se forma la agrupación Arriba Independiente, que era un grupo orgánico de colaboradores bajo la supervisión de la directiva y en coincidencia temporal con un gran momento de la comisión de damas, y fueron años de corsos, carnavales y carrozas y de recaudar fondos para obras edilicias. En 1967, otra estrella más de la mano del fútbol, nuevamente campeón, Jorge Aumüller, su goleador con 13 tantos. Y en 1976 se conseguía la estrella número 6 de la mano de un gran equipo, otra vez Aumüller como máximo definidor. Mientras se cumplían los 60 años de su fundación, Independiente debió afrontar un momento decisivo que puso en crisis su estructura y el formato de su administración. Los cambios en las costumbres que le fueron quitando a los clubes la centralidad en el encuentro social, los costos operativos que hacían imposible sostenerse a través de las cuotas sociales y préstamos como en décadas pasadas, las nuevas exigencias de la competición deportiva y hasta una dolorosa derrota de final de campeonato frente al clásico rival, fueron completando un retrato de incertidumbre y zozobra que planteaba un nuevo comienzo bajo pautas más acordes y realistas. Otra vez los jóvenes. Dirigentes con promedios de edad menor a 35 años y con el apoyo de expresidentes, conscientes de la coyuntura que se atravesaba, el domingo 13 de mayo de 1979, Independiente modificó su nombre y su estructura directiva. Nacía la Mutual de Ayuda Económica y así el club retomó su funcionamiento, alcanzando en pocos años una posición de referencia en toda la región. También en ese año se crea el Departamento de Educación Física y en 1980 se le da forma definitiva a la escuelita de fútbol infantil, de vital importancia para pulir a los jugadores del futuro, que serían los baluartes de los próximos campeonatos. En 1982 se inauguran las primeras 2 canchas de tenis, con muchísima gente que harían que este deporte sea el segundo de más concurrencia durante muchos años en el club. Las canchas fueron sumándose en números y modificándose varias veces hasta las actuales.
En ese mismo año se empezó con los primeros círculos cerrados de ahorros en la sucursal centro de la Mutual y también con el hermoso y multitudinario torneo de fútbol social. Ya en 1983, con lo vertiginoso del tiempo, se animaron a dar un paso más, que nada tenía que ver con lo deportivo, y se inauguró el comedor. En ese momento, atendidos por los propios dirigentes, hasta que unos meses más tarde, Bartu y Vilma se hicieron cargo hasta la actualidad, ganando una fama irreprochable entre los comensales. También en ese año, se terminó de cerrar una obra muchas veces postergada, pero muy necesaria, que fue la pileta de natación. Los veranos empezaron a ser distintos, y ese mismo año se comenzó con la colonia de vacaciones, clases de natación, los campamentos, y dando los primeros pasos de la guardería, que se inauguraría en 1985 con el nombre del Patito Coletón. En 1988, la escuelita de fútbol daba sus primeros frutos al alcanzar el título de la liga con un joven Daniel Verolo como goleador y un gran equipo. Campeonato que iba a quedar grabado en imágenes, ya que ese mismo año Independiente da un salto importante en materia de telecomunicaciones y se crea CL3 Cablevisión. La década del 90 es un momento de empezar a recoger frutos deportivos y económicos transformados en obras y mejoras de lo que ya existía. Se le sumaron las canchas de pádel y su furor, el quincho y parque de la pileta, la nueva cara del hall de entrada al club y la Mutual, hasta que en 1996 se inaugura una de las obras más ambiciosas, que fue la cancha cubierta de pelota paleta, con el trabajo incansable de socios y pelotaris. Futbolísticamente también se consiguieron logros importantes. Al campeonato de 1992 se lo va a recordar como el último en jugarse en la vieja cancha, el Bosque. El año 1993 nos dio el bicampeonato, estrenando una nueva cancha bautizada como el Metegol. Campeonato que nos dejó marcado como enseñanza que hay que creer hasta el final. Los goleadores por esos años fueron Chupete Zárate y el Negro Romero. Después de perder la final de 1994, al año siguiente, otra vez campeón. Esta vez en una nueva fusión con la Liga Cordobesa después de 24 años. Walter Cuello fue el goleador de aquel equipo. Y llegamos al campeonato de 1998. 20 tantos del Mono Foresi, equipo ganador de la Apertura y Clausura, quedándose para siempre con la primera Copa Challenger de la historia. Arrancaba el nuevo milenio y en el inicio Independiente gritaba campeón absoluto año 2001 con un equipo repleto de estrellas que jugaba y mucho. Mauricio Foresi fue el goleador. Eran tiempos de pileta climatizada, de vóley en el salón, de los primeros pasos del hockey, de la vuelta del ciclismo con los multitudinarios cicloturismos, de remodelaciones y nuevas luces en las canchas de tenis, de la nueva sede social tan moderna y otra obra colosal. El tan ansiado estadio de fútbol en el nuevo predio del club, que se inaugura en el año 2006 con la presencia de Ricardo Bochini junto a glorias coreanas de todos los tiempos. Los campeonatos no tardaron en llegar. Al del 2007 se le sumó el bicampeonato de 2008 con Walter Petunchi como máximo artillero. En el año 2010 se consigue la estrella número 15, que será recordada por muchas cosas. El clásico rival, el buen juego, ganar la primer final de visitante, nos pasamos de pícaros de local. Aquel 2 de enero de 2011, sin público en la cancha de Centenario, y esa multitudinaria fiesta de campeones con más de 2.000 personas en los festejos. El fútbol nos siguió dando alegrías. En el año 2014, la estrella número 16 nos regaló la segunda Copa Challenger y a eso le siguió el bicampeonato en el año 2015, otorgándole al club 17 estrellas, que lo hacen el más ganador de la Liga Interprovincial. Para cerrar la historia, una participación estelar en el año 2016 en la Copa Santa Fe, que nos llevó a jugar un partido oficial frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. También otros deportes tomaron protagonismo, como fue el caso del básquet, disciplina que había arrancado sobre finales de los años 30 y que se retomó con fuerza en la década del 60. No fue hasta 1996 que se volvió a afiliar a la Asociación Venadense y armar una escuelita que dio sus frutos al obtener el campeonato en el año 2016. Años de gimnasio y actividades para todas las edades, la vuelta del patín después de mucho tiempo, la reciente incorporación de la gimnasia artística, el campeonato 2018 obtenido por las chicas de hockey. Obras importantes como el albergue y las canchas auxiliares en el Coloso,
la mejora constante en el transporte, los proyectos de educación emocional, el Somos Uno, el aula pedagógica, y llegar así al año del centenario, de pie, con la cara hacia el futuro, con un mega gimnasio para inaugurar, con todos los homenajes que se hicieron durante el año, aprendiendo de la historia, de nuestra historia, para lanzarnos definitivamente hacia el club que queremos. 100 años de historia que hicimos entre todos. Los jóvenes, las damas, los deportistas, los chicos, los padres, los abuelos, todos los que aceptaron el desafío. Con mucho esfuerzo, sí, pero que no se quejan, porque saben que el cansancio pasa, el sudor se seca, pero hay algo que nunca desaparece: la satisfacción de haberlo logrado. 100 años de un club y su gente. Independiente ha festejado en su cena centenario los primeros 100 años de vida, pero las actividades siguen, o mejor dicho, algunas comienzan, como por ejemplo la colonia de vacaciones, que ha dado inicio al día lunes 17 con una concurrencia récord en los últimos años. Muchísimos chicos, casi 200 chicos en el primer día de colonia, luego de la gran cena, luego de un fin de semana muy movido. Bueno, los profes han tenido muchísimo trabajo, ha comenzado la colonia y les vamos a estar dando la semana que viene muchísima más información. Una colonia que ya tiene todo organizado, muchas actividades programadas, y que si ustedes ingresan en las redes sociales van a poder ver el cuadro de la temporada 2018-2019 con las fechas de actividades, campamentos, de todo lo que se ha organizado para este diciembre, enero y parte de febrero en esta temporada de IAC Verano. Continuamos con más información, tenemos info del aula pedagógica que no se toma vacaciones para este verano 2018-2019. Te esperamos días lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana con desayunos, con juegos recreativos y didácticos en los distintos espacios del club. Así que el aula pedagógica es un espacio que va a continuar en este verano. El Departamento de Ayuda Económica tiene para informarnos que el día martes se ha realizado una capacitación para todo el personal, un personal que se sigue capacitando, que sigue creciendo para la atención de todos nuestros socios y todos los servicios que se brindan a los socios y a la comunidad y a la región también. Ahora con las ayudas online, que ya se han otorgado más de 100, una cifra realmente muy, pero muy buena en este inicio de esta nueva propuesta tecnológica del Departamento de Ayuda Económica. Sigue creciendo Beneficios Rojos, que tiene más de 100 comercios adheridos en este programa, donde te ofrecen los comercios de aquí de Chañar Ladeado y la zona descuentos exclusivos y la posibilidad de financiar también tus compras. La Mutual, le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de trabajo, ya que han trabajado mucho también durante este año, como todo el personal del Independiente Athletic Club y todos los grupos de colaboradores. Bueno, va el saludo para ellos que han tenido muchísimo trabajo este año, pero con mucha garra y pasión también se han puesto la camiseta para cada uno de los eventos que ha hecho nuestra institución. Información deportiva para todos ustedes, el básquet, que si bien va a haber un receso, continúa la acción de la Copa Santa Fe. Este domingo Independiente le ganó aquí de local en Chañar Ladeado y muy justificadamente al 9 de julio de Rafaela por 88-75 por la quinta jornada de esta Copa Santa Fe. Franco Sionco fue la figura con 19 tantos. Independiente logra su segunda victoria, tiene 2 victorias, 2 derrotas y ya ha quedado libre. Se prende el coreano con esta victoria muy importante. Nos vamos a meter en la parte central del Voces Coreanas de hoy. La parte central tiene que ver con el acto protocolar previo a la cena de los 100 años. Recordemos que el predio a la cena se abría alrededor de las 18:30 horas. Ha habido sorpresas, un hermoso avión que ha dejado en el cielo de Chañar Ladeado los tres colores del Independiente Athletic Club, luego una lluvia de papelitos que ha caído también sobre nuestra institución. Todas sorpresas que se fueron preparando a la tardecita noche del día sábado. Cercano a las 20 horas se dio inicio al acto protocolar, que ha tenido mucha emotividad, que ha tenido la palabra de Osvaldo Camuso, que ha tenido como oradores a Marcelo Muratori y a Bruno Camuso, que ha tenido la gran actuación como siempre de nuestra banda local, nuestra banda de música, que la verdad que ha estado como siempre a la altura. Se ha presentado también la canción oficial de los 100 años del Independiente Athletic Club, música de la escuela comunal. Y la voz de Emi Di Chiara, que ha estado realmente maravilloso en una jornada
increíble. Luego también se han entregado presentes, reconocimientos, han ingresado con las banderas personajes históricos de nuestra institución, personajes muy destacados, y bueno, no les quiero robar tiempo, no les quiero contar demasiado, y quiero que vivan lo que fue el acto protocolar, el resumen del acto protocolar del día sábado. Convocando al ingreso de las banderas de ceremonia de Independiente Athletic Club. Las trae los expresidentes Pablo Estefano, Roberto Mazzotti, Abel Ferreira, Norberto Montero, Alberto Videla y Marcelo Calabra. La bandera de Santa Fe, nuestra socia más longeva, Elsa Amador y Díaz, 97 años. Priotti de Nicolino, del Grupo Histórico de Mujeres Colaboradoras. La bandera de Chaniar Ladeado, el deportista más longevo, futbolista y ciclista de Independiente Athletic Club, en el Tilo Foresto, 96 años, y Leonildo Foresto, 94 años. Ambos, mascota del equipo de 1928, cuya foto engalana nuestra vitrina de recuerdo. La bandera de Independiente Athletic Club la portan los hijos de don Camilo Bocio, Miguel Ángel Bocio, Milucha, que nos acompaña, y Genaro Roca, hijo de Susi Bocio. De los abanderados mientras escuchamos la marcha Mi Bandera. La bandera argentina está siendo portada por los expresidentes que nos acompañan en este centenario: Pablo de Stefani, Roberto Mazzotti, Abel Ferrero, que está su esposa, Norberto Guarnero, Alberto Pirelli y Marcelo Palapa. La bandera de Santa Fe, nuestra socia más longeva, Elsa Amadori de Díaz, 97 años. Y Tita Priotti de Nicolino, 87 años, del Grupo Histórico de Mujeres Colaboradoras de la Época de Oro de Independiente. La bandera de Chañar se la distinguimos al deportista más longevo, futbolista y ciclista de Independiente Athletic Club, Edelmiro Foresto, 96 años, y Leonildo Foresto, ambos mascotas del equipo de 1928 de Independiente Athletic Club. Y la bandera del club viene de la mano de Miguel Ángel Bocio, de Milucha, que nos está acompañando, y de Genaro Roca, hijo de Susi Bocio, hijos y nietos de nuestro primer presidente independiente, don Camilo Bocio. Escribieron los días un canto y no.
de la llanura mística, al barranco. Años en la vida de cualquiera de nosotros puede ser un objetivo difícil de cumplir, pero 100 años en la vida de una institución es apenas una etapa. Allá por 1918, casi finalizando el año, un pequeño grupo de jóvenes, aún adolescentes, con espíritu un tanto aventurero, con algo de rebeldía, con mucha utopía, pero por sobre todas las cosas, con muchos sueños, definieron una situación algo conflictiva, dando un paso trascendental. Simplemente fundaron una nueva institución. Hoy esa institución, nuestra institución, el Independiente Athletic Club, está finalizando esa primera etapa, sus primeros 100 años de vida. Y comienza a transitar un nuevo ciclo. Empezamos a caminar juntos el camino del bicentenario. 100 años institucionales es hablar de entre 4 a 5 generaciones, de aquellos bisabuelos que la soñaron a estos bisnietos que hoy la disfrutan. Aquellos rebeldes, aventureros, hoy están presentes en estos niños que viven felices esta realidad. A lo largo de todo este tiempo, de padres a madres, a hijos e hijas, de abuelos y abuelas, a nietos y nietas, se fueron transmitiendo vivencias, anécdotas, recuerdos, que fueron formando un sentido de pertenencia. Este sentimiento hoy se ve reflejado en los cientos y cientos de chicos que sienten como propio este club, que es el mismo club, pero 100 años después que aquel que soñaron aquellos jóvenes rebeldes y aventureros. El paso del tiempo, el paso de estas 5 generaciones, se vio reflejado en cambios de hábitos, en cambios culturales, en cambios políticos, cambios tecnológicos, pero 100 años no pudieron cambiar la pasión, la emoción, el sentirse parte, el compartir una forma de ser, de pensar, de actuar. 100 años, lo que lograron fue hacer cada vez más grande esa sensación de afecto, de cariño, de amor hacia nuestra querida institución, hacia nuestro querido Independiente Athletic Club. Estos cambios a los que hacía referencia anteriormente y que se habían producido en estos 100 años, nos muestran a aquel club dedicado a la práctica de algunos deportes con este club, comprometido con la educación, las necesidades sociales, los cambios tecnológicos, la capacitación permanente de su cuerpo de profesores, para poder volcarlo, ahora sí, en muchas actividades deportivas, además de sociales y culturales. Un club del que podemos sentirnos orgullosos, donde la mayoría lo adoptamos como nuestro segundo hogar a lo largo de nuestras vidas, donde los jóvenes y los niños encuentran contención, donde los adultos encuentran respeto, donde los deportes nacen desde la recreación, pero llenan nuestras vitrinas de trofeos, donde todos somos uno, y uno
somos todos, donde todos podemos tener el puño bien apretado, pero los brazos bien abiertos. Muchas gracias. La verdad que se me va a hacer difícil tratar de separar la parte institucional de la parte personal, ¿no? Muchos recuerdos vividos acá cuando por ahí mi viejo fue presidente en la época, en los principios de la década del 80. Me acuerdo por ahí que lo acompañaba a algunas reuniones de comisiones, día de semana, a la noche, y me dejaban jugando acá, donde era la vieja cancha de paleta. Se reunían en una piecita arriba de la sede, donde, bueno, había una escalera interna con un hogar al lado, enfrente del viejo mostrador de la vieja sede. Me gustaba venir porque en los días de semana, para portarme bien y que no lo molesten las reuniones, me compraba una coca. En esa época la coca la tomabas los fines de semana, no es como ahora. Y digo todo esto para ir viendo toda esta evolución que se viene dando, este cambio, y también viene cambiando este club, ¿no? También quiero valorar, bueno, tres personas que salieron de este club que en lo personal fueron como guías para mí, que me apoyaron en todo, me enseñaron, me acompañaron, me cuidaron. Bueno, en primer lugar, mi viejo, que me enseñó a trabajar para la gente, no solamente para mí, sino, bueno, me enseñó un montón de cosas para trabajar sobre instituciones. Un poco el que reemplazó a mi viejo cuando ya no lo tuve más fue mi tío, que también trabajó para esta institución. Y bueno, mi tío fue Norberto Cantarini. Y también ahora lo último, cuando emprendí esto de ser presidente comunal, hubo una persona que en secreto y que no lo debe saber nadie, me acompañó mucho y estuvo muy pendiente de cualquier problema que haya en nuestra sociedad, ¿no? Trabajando desde el anonimato, que cuando veía algún problema me llamaba, decía vamos a reunirnos, y nos sentábamos los dos cara a cara para tratar de resolver y que eso no llegue a algo malo. Y esa persona fue Coquito Nicolino, otro dirigente de este club. Así que bueno, como les decía, le debo mucho a este club y bueno, para ir finalizando, en nombre de la comuna de Chañar Ladeado y de toda la comunidad de Chañar Ladeado, les deseo muy feliz cumpleaños y muy feliz centenario al Club Independiente. Y bueno, ahora, como les decía el Bocha recién, ahora hay que disfrutar. Ya está todo hecho, ya son historia y ya están escribiendo la historia para el próximo centenario. Muchas gracias. El cuadro con la declaración está exhibido entre los presentes recibidos. Bueno, muy buenas noches. Estuve hace muy poquito con ustedes en ese maravilloso festejo de los 100 años del Club Independiente de Chañar Ladeado, un club al que me une un enorme afecto porque me han demostrado la importancia que le dan a la inclusión de todos, no solo en lo deportivo, sino también en lo educativo, y el valor inmenso que le dan a la educación desde el propio club, al acompañamiento de los chicos, a otras instancias pedagógicas, a estar permanentemente pendientes de que todos tengan oportunidades en Chañar. Con ese enorme afecto que me une a ustedes, con estos festejos que continúan ahora ya finalizando el año, les deseo todo lo mejor.
En primer lugar, yo viví en casa desde prácticamente que nací. El club se fundó en el 18, yo nací en el 36. O sea que de muy chiquitito, mi casa era independiente y era la escuela fiscal porque mi madre fue una maestra de toda la vida. Esas vivencias es difícil sacárselas de arriba, por más que pasen los años. Realmente me han hecho un gran favor, un honor, diría yo, pidiéndome que hable en representación de mi padre y yo diría también de todos los socios fundadores, porque fue un grupo muy homogéneo, un grupo muy especial, que no es fácil en este momento entenderlo así. El resultado lo tenemos a la vista. Yo trataría de decir que en mi juego personal, yo casi que diría que divido las aguas, como si fuera que Independiente tuvo su fundación en el 18, y pelearon y renegaron y ponían plata en el bolsillo todos los días y hacían lo que podían para juntar un mango porque no había otra forma. Y eso se llevó por muchos años, ejemplos a montones. Si yo me pusiera a hablar, tengo que contar, qué sé yo, tengo que estar una hora hablando, contando cosas, no lo voy a hacer, quédense tranquilos. Pero les costó un montón y así mismo fueron paso a paso. Independiente se hizo desde abajo, se hizo con esfuerzo, se hizo con trabajo,
se hizo con mano de obra gratis, como hay muchas cosas que todavía pienso que se están haciendo ahora. Y yo hablaba de separar una primera fundación, que fue toda esa época del esfuerzo, de que se hicieron las canchas de bocha a mano, que las canchas de fútbol se hicieron los bancos, que la iluminación, que Nando Benedetti, que fue otro tipo que no podemos dejar de lado. Nando fue... Con papá Nando tenían una gran afinidad, se querían mucho, pero se peleaban todos los días. Papá llegaba a casa y me decía, me peleé otra vez con Nando. Y yo, ¿qué te pasa? Él quiere hacer una cosa y yo quiero hacer otra. Nunca se ponían de acuerdo, pero siempre era pensando en hacer cosas para el club. O sea que eso fue, creo que fue una cosa muy buena. Y después, cuando pasó el cincuentenario, algunos años más calculo, apareció otra camada de fundadores, de refundadores, podríamos decir. Todos chicos jóvenes, están algunos todavía en la comisión, Boche inclusive es uno de ellos, están participando. Grupo de amigos jóvenes que dijeron, bueno, Independiente está formado, está firme, tiene su base sólida, pero tenemos que hacer otras cosas, hay que ir por otro lado, porque el mundo está cambiando, es así. Y lo hicieron con una fuerza enorme, tuvieron una gran visión con la fundación de la Mutua, y bueno, eso que permitió que todo lo que veamos hoy alrededor esté concretado, y a esto yo creo que no tiene techo, porque no sabemos a dónde podemos llegar con esto. Mientras tengamos espacio, seguro que seguiremos construyendo, no sé, yo me admiro porque vengo y siempre veo cosas nuevas. Esos socios fundadores y muchos más, si de algún lado nos están viendo, dirán, pucha que fue importante haber hecho el esfuerzo y el sacrificio que hicimos. Veamos lo que tenemos. Vamos Independiente, por mucho más. Vamos por él, vamos. Así que son momentos que hay que disfrutar porque son únicos y son irrepetibles. Ahí vamos con la foto. En los 50 años de Independiente, un hijo de Alejandro Oscar era el presidente del club. Hoy es Osvaldo. Aquí está toda la familia. Y lo tenemos a Bruno, que le vamos a dar el permiso para que baje el escenario. Bruno, que ha acompañado todos los actos de locución y ha organizado todos los eventos de este año del centenario. Y hoy nos está acompañando en este acto tan maravilloso. Ahí bajo la mirada atenta de don Alejandro, toda su familia. Vamos para la foto. Inolvidable foto. Haber respondido al llamado del mandato de su padre. Gracias a don Miguel Maximino y gracias a Sergio, que nos posibilitó acceder al discurso que su padre leyó en 1968 en este mismo lugar. Y también unas fotos inéditas de Independiente que tenía guardadas Alberto y Osvaldo, entrega. Otro fundador de Independiente, de la familia de Tomás Bruno Víctor. Hacemos la foto. Y no lo dejen hablar mucho. Te dije. Gracias por acompañarnos, Ruperto. Centenario.
Gracias, el hijo de Florentino. Allí está toda la familia, nietos, bisnietos. Gracias, Alberto, por haber venido. Muchas gracias. Lucha Perullo. Se ha venido en avión desde el norte a recibir por su padre, José Perullo. Que ahí lo vemos. Damos una foto. La comisión de homenaje y el presidente le entregan presentes a estas dos leyendas. No saben ustedes lo que esperaron estos hermanos, las que pasaron, pero aquí están. Invitados cada año y cada año preguntando, che, ¿cuánto falta para ese escenario? Mirá que vamos a estar y aquí los tenemos. A los familiares de Carlos Camuso, Pedro Luciani, Francisco Guinardi, Agustín Cambursano y Juan Ricciardi. Se van sacando las fotos, pueden volver a sus asientos ahora. Después de la foto, continuamos convocando a los familiares de Pablo de Stefani, padre. Convocamos ahora a los familiares de Armando Baresi. Convocamos a los familiares de Lorenzo Ugolini. Presidente que nos estará acompañando hoy en esta fiesta del centenario. Y se quedan así, hacemos la foto grupal. De esta noche de centenario. Los voy a invitar a escuchar un homenaje a la mujer de Independiente que ha escrito Fernando Franceschetti y luego compartiremos un video que tributa a todas esas mujeres que trabajaron en estos 100 años para la gloria de Independiente, cuya autora es Rosana Casadei y nos lo relata a todos nosotros. Antes,
vamos con el relato de Fernando. Hay una foto de fondo que nos va a acompañar, una foto actual, pero que representa de alguna manera a todas las mujeres que pasaron por estos 100 años de historia. Y este relato dice así: un hombre hace lo que puede, la mujer más. Y si es coreana, hace lo que el hombre no puede. A lo largo de estos 100 gloriosos años, nuestras mujeres han luchado por esa gloria. En la mayoría de las crónicas se ven nombres de hombres, pero al lado y jamás atrás hubo, hay y habrá nombres de mujeres que dejaron, dejan y dejarán la vida por estos colores, la vida del famoso independiente. La mejor forma de hacer algo es hacerlo, y vaya si lo hicieron. Ellas, siempre ellas ligadas a tu club, a vos, a mí, a tu casa, porque nada hubiese sido igual sin ellas. Las mujeres de Corea, esas que quizás jamás hizo un deporte, a lo mejor a los botines los agarró solo para lustrarlos, a la pelota de vóley solo la tocó el día que te la compró, o quizás nunca pudo tener un patín porque esos patines eran para vos. Si te habrá lavado las medias rojas y el pantalón negro, esas que solitas formaban dos líneas de cuatro para que no te lleguen. Las únicas que llegaban eran ellas y ganabas por goleada. Así es, fue y será la mujer coreana. Las nenas, las pibas, las chicas, las grandes, todas hicieron, hacen y harán a tu casa un poco más gigante. Poner nombres y apellidos sería un tremendo acto de injusticia. La mujer coreana es distinta, es como un gol de visitante, ese que grita fuerte, o tan fuerte como ellas. Decirles gracias es quedarse corto, porque fueron, son y serán el sostén del viejo y querido independiente. La mujer coreana es una guerrera que defiende los colores con amor, esa que en su peor momento mantiene tu orgullo bien alto. Ella es como la bandera. Las chicas de Independiente nacen para ganar y no para perder, nacieron para armar y no para desarmar. La mujer coreana es fuerte, nada la derrumba. Cumplimos nuestros primeros 100 años de vida y ellas estuvieron siempre. Son grandes, son lindas. Hay muchas frases ellas sobre las mujeres, y las nuestras cumplen con todo. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Nosotros tuvimos grandes hombres y las mejores mujeres a la par de ellos. Según Oscar Wilde, los hombres interesantes son los que tienen un futuro, las mujeres interesantes las que tienen un pasado. Nosotros tenemos un pasado lleno de mujeres interesantes que hicieron y hacen este presente maravilloso y un futuro sin techo. En definitiva, el papel de la mujer en el viejo independiente es fundamental, tanto como el de los hombres, por más que haya más títulos con nombres de hombres que títulos con nombres de mujeres. A todas ellas gracias, a las que estuvieron, a las que están, porque ellas son la garantía de las que vendrán. Mujeres que valen un centenario. En esta celebración que estamos viviendo y compartiendo, y desde ese lugar que evoca la memoria y el recuerdo, queremos reconocer a la mujer, las mujeres que también escribieron esta historia centenaria. Todas esas mujeres, madres, hermanas, esposas, hijas de deportistas, dirigentes, colaboradoras, socias, esas mujeres que vivieron y viven con intensidad cada momento. Todas esas mujeres que cocinaron, atendieron buffets, adornaron salones, organizaron comisiones, festejos, a todas las que estuvieron y las que están. Esas mujeres que lloraron,
se emocionaron, rieron, trabajaron, alentaron, acompañaron, brindaron tiempo, fueron y son también el motor del club. ¿Por qué no pensarlas, quizás, en algún momento, integrando la comisión directiva? Y porque no hay deber más necesario que dar las gracias a todas las mujeres del Independiente Athletic Club que también hicieron posible este siglo de logros, esfuerzos, deportes, amistad, cultura, docencia, compromiso, pasión, valores, pertenencia, grandeza, mujeres que hicieron posible un siglo de amor coreano. Ahí estaba el resumen de lo que nos dejó el acto protocolar. Luego, imagínense lo que vino después, con la gran cena del Independiente Athletic Club festejando sus primeros 100 años de vida. Nos vamos a meter con lo que se viene. Prácticamente lo que se viene es la catarata de actividades del IAC Verano 2018-2019. Los profes de Colonia con la Secretaría de Deportes han trabajado y han diagramado muchísimas actividades. Por ejemplo, les quiero nombrar algunas que se vienen ahora dentro de los próximos días y que nos van a quedar fuera del próximo micro cuando invitemos a los profes de Colonia. Por ejemplo, la caravana navideña que se va a realizar el día 24 de diciembre, como se viene haciendo en los últimos años. El fogón de fin de año va a ser el día 28 de diciembre también para agendarlo. A continuación, el día 29 va a estar la gran fiesta de la espuma aquí, detrás nuestro, en las instalaciones del natatorio del Independiente Athletic Club. Noche de Reyes para el día 7 de enero, ya del año 2019. Después más actividades como las 24 horas de natación, que van a ser el 18 y 19 de enero, un evento que se viene realizando desde hace varios años y que tiene un éxito permanente año a año. También se van a realizar encuentros de natación y, como les dije en el inicio del programa, si ustedes ingresan a las redes sociales de nuestra institución van a poder ver todo el diagrama del IAC Verano 2018-2019, donde van a encontrar estas actividades, los campamentos, otras actividades que se van a realizar en el Independiente Athletic Club. Así que muchísimas cosas nos está preparando nuestro club en el año del centenario, porque ya tiene 100 años y lo empezamos a transcurrir y lo empezamos a disfrutar como disfrutamos todo lo que fue la previa en este año 2018. No quería dejar de mencionar en lo que fue el diagrama de lo que es Colonia y Campamentos que va a haber un taller de capacitación de campamentos para los profes a cargo de Carlos Meléndez. Como les decía, campamentos de todos los grupos y un cierre de Colonia pactado para el 16 de febrero. Como siempre, recorrido del trencito y del colectivo, donde también el acceso a las redes sociales pueden ver el recorrido que hace habitualmente tanto el trencito como el colectivo. Lo mejor para los profes, que siempre le ponen todo a cada una de las actividades, profes y colaboradores. Les deseamos que tengan un gran ciclo de Colonia de vacaciones.
Nosotros nos vamos despidiendo en lo que fue el micro de hoy. Hicimos bastante hincapié en lo que fue la parte central, que fue el resumen del acto protocolar. Les mencionamos a todos que nuestro plantel superior de primera división ya ha comenzado los entrenamientos hace algunas semanas. Recordemos que cortan ahora para la fiesta para meterse de lleno en lo que es la pretemporada de cara a la temporada 2019 de la Liga Interprovincial de Fútbol. Hicimos todo el repaso de lo que va a ser la temporada de IAC Verano 2018-2019. Te recordamos que va a haber y que ya hay clases de natación, clases de aquagym. Toda esta información la podés encontrar en las redes sociales o también acceder en la Secretaría de Deporte, en el primer piso de la sede social, para mantenerte informado, para obtener todo lo que necesites para este IAC Verano 2018-2019. Nosotros nos despedimos, volvemos a decir gracias en nombre de toda la institución, en nombre de la Comisión Directiva, de la Secretaría de Deporte, en nombre de los que estamos aquí en Voces Coreanas. El gracias va muy grande y muy extendido a todos los que han colaborado en la cena del centenario, donde se ha vivido una noche realmente maravillosa, realmente una noche donde había asistencia de gente que hacía mucho no veía y no venía al pueblo, no venía a la institución. Eso es lo que tiene Independiente, se festeja una forma de ser, se festeja un sentimiento, se festeja el pertenecer a esta institución que ha cumplido sus primeros 100 años de vida y que sigue creciendo paso a paso, muy firmemente. Así que gracias y felicitaciones a todos ellos, porque el trabajo estuvo muy bien realizado. A todo el personal del club, hablo de la mutual del mantenimiento, gente contratada, absolutamente todos han estado a la altura de una fiesta realmente centenario, increíble lo que hemos vivido. Hay pocas palabras, ¿no?, para describir lo que ha pasado el día sábado. Así que felicitaciones, y la semana que viene vamos a estar con todo el resumen de la fiesta en lo que va a ser el último programa de Voces Coreanas. Después vamos a ver si lo ablandamos un poquito a Alejo, a Lisandro, a Cristian y a los chicos del cable, y hacemos algunos resúmenes de todos los eventos que han pasado en este 2018 para que ustedes en el verano puedan volver a verlos y puedan verlos también en más detalle. Recordemos que aquí en Voces Coreanas hacemos algunos pedacitos, algunos resúmenes, algunos fragmentos de lo ocurrido, así que bueno, vamos a ver si podemos continuar un poco más con todo lo que nos ha dejado el año del centenario. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene con mucha más información. Esto fue Voces Coreanas, feliz centenario, disfruten el club que tenemos, es muy lindo pertenecer a este Independiente Athletic Club, y bueno, se viene el año de los 100, a disfrutarlo, a vivirlo. Muchísimas gracias, esto fue Voces Coreanas. Y para despedirnos, a todos los televidentes de Voces Coreanas, a toda la gente que nos sigue a través de la pantalla SL3 de nuestro canal de YouTube, les deseamos que tengan una muy feliz Navidad, que la pasen en familia, con amigos, con mucha paz, con mucho amor, con mucha felicidad. Son nuestros mejores deseos, que tengan una gran Navidad y un cierre de año espectacular. Nos vemos la semana que viene para cerrarlo juntos, pero tenemos la Navidad en el medio, así que felicidades a todos, a brindar, a pedir los mejores deseos, a que puedan cerrar un año en paz, en familia. Y esto fue Voces Coreanas, la penúltima edición del año para la previa Navidad. Muchas gracias. Esto fue Voces Coreanas, edición 41, quinta temporada. Llena tu vida de pasión.